Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a esta nueva entrega de Imagen Pública TV. Este sábado, donde vamos a compartir con usted una gama de invitados. Digo gama porque, profesor, aquí tendremos hoy dos invitados, marcas personales. Dos marcas personales. Andradis López y Gustavo Hernández, los ejecutivos de PH Brothers. PH Brothers, ¿verdad? La gente que para mí han sido como pioneros en ese tipo de servicios. Bueno, vamos a hablar hoy de vehículos. Sus inicios, vamos a hablar hoy de su diferenciación, de por qué la gente los busca y por qué permanecen refiriendo clientes. Pero también tendremos a Reina Acosta. Reina Acosta, como mi usted amiga. Está regresando de su Semana Santa, a lo mejor cogió mucho sol, a lo mejor se la pasó chulo. Reina tiene consejos para antes, durante y después. Así que permanezca con nosotros porque William Medrano también tiene un tema importante. Seguro, vamos a continuar hoy con la serie de las cosas que los bancos no quieren que usted sepa. Así es. Lo que yo sí quiero que usted sepa es que Imagen Pública Televisión acaba de iniciar y que de seguro una copita de vino, una copa de coñac o un traguito de whisky. Y si no toma alcohol, haga como yo. Se lo unta. No, maestro, mire, okay. Hay algo que se llama agua de coco o jugo de caña. Sustitúyalo y bébase un juguito de caña. Mientras ve, usted está juntando mucho con Hipólito. Hipólito me está dañando. Señores, volvemos. Seguimos. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Reina Acosta, en su sección Belleza por Fuera, Belleza por Dentro. Este es un periodo donde la palabra preparación está sobre el tapete. ¿Por qué? Porque preparamos, comenzando desde lo espiritual, que tenemos que tomar un tiempo establecido para estar en comunión con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y sobre todo, cuando hablamos de preparar viajes,
vacaciones. ¿Preparaste ya todo lo concerniente a tus vacaciones? ¿Tienes listo todos tus outfits? ¿Estás apegado a lo que es el código etiqueta tropical que va para playas y hoteles? ¿Tus trajes? Este es un periodo caluroso y nos demanda llevar ropa ligera, ropas coloridas, estampados, sandalias, sobre todo sandalias de plataforma, mucha ropa escotada, desnuda. Aprovechamos porque definitivamente nosotros somos el trópico. Y cuando hablamos de preparación, hablamos de lo que es todo la piel y el cabello. ¿Sabías por qué la piel y el cabello sufren tantos daños en estos periodos? ¿Por qué? Porque no lo preparamos antes. Porque si sabemos que vamos a un periodo como cuando vamos de viaje, que preparamos la maleta y todo el vestuario, asimismo debemos pensar en que vamos a estar sometidos a mucho sol y mucho castigo. ¿Qué debemos hacer? De antemano, comenzar a preparar nuestra piel. Si sabemos que vamos a estar una semana, días, el tiempo que sea necesario, comencemos con anticipación a hacer procesos de hidratación a lo que es la piel y a lo que es el cabello. ¿Por qué? Porque cuando el sol, estamos debajo de los rayos del sol por periodos largos, estamos sometidos a mucho cloro de la piscina, estamos sometidos al salitre del mar, al castigo del viento, encuentran una piel y un cabello con un nivel de deshidratación muy alto. Y los rayos UV penetran con más profundidad y los daños son a grandes rasgos. ¿Qué tenemos que hacer? Semanas antes comenzar, de por sí debemos hacerlo siempre, pero semanas antes comencemos con un proceso de hidratación, piel y cabello. Y cuando estamos sometidos, entonces, metidos, sumergidos dentro de lo que son las vacaciones, salitre y sol, debemos usar productos con extrema protección, protectores solares, con una protección mucho más alta y aplicarlo varias veces al día y comprar un protector acorde a tu tipo de piel. Que puedas retocarlo tanto en polvo, en crema o en spray las veces que sea necesario. Y con el cabello un champú super hidratante y un hidratante intensivo de acción rápida que te permita hidratarlo cada vez que sales de la playa o cada vez que sales de la piscina. ¿Qué puedes hacer después si ya has tomado todo el sol y has sufrido aquellos daños? Entonces, una reparación intensiva, tanto de piel y cabello, cuando regresas de las vacaciones. Tener en cuenta los procesos que haces en tu piel y cabello antes de ir a vacacionar y tener una exposición extra al sol, como pigmentaciones de cejas, procesos de peeling, procesos químicos como son queratinas, como son tinturas, como son decoloraciones que son muy abrasivas. Todos esos procesos debemos posponerlos, no realizarlos en tiempo muy cercano a lo que son las vacaciones. Cuando terminan las vacaciones, entonces debes esperar un compás de tiempo. Automáticamente llega de vacacionar, no debes someter tu cabello a procesos químicos. ¿Por qué? Porque la composición química, todos esos ácidos y un nivel de deshidratación muy alta hace que la acción de los químicos pueda dar un efecto indeseado. Muchísimo también puede pasarte con tu piel. Después que llegas de un periodo de vacaciones, no puedes exponer tu piel a procesos de limpiezas profundas, peeling, tatuaje, reafirmación de las cejas. Todos esos procesos pueden darte indeseados, resultados indeseados cuando está el pH demasiado alto y un nivel de deshidratación por encima de lo normal. Por eso la importancia de cuidar cabello, piel, antes, durante y después de esos procesos. Porque después vienen con las personas que sufren las insolaciones, los labios abiertos, el cabello quebradizo y todo eso es porque no hay un cuidado adecuado. Entonces, preparémonos, pero preparemos todo, no solo la maleta. Preparémonos espiritual,
Preparemos nuestra piel y nuestro cuerpo para poder disfrutar las vacaciones que sean de verdaderamente placenteras. Y recuerda que somos únicos y somos especiales. Esto fue Reina Costa, belleza por fuera, belleza por dentro. Disfruten de sus vacaciones. Hasta la próxima. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitro Net. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitro Net. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitro Net, el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitro Net. Ponte nitro, ponte nitro. De regreso, a Imagen Pública, Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Esto es Mi Opinión Pública y hoy le voy a hablar de conflictos. Como usted, cuando suele tener algún tipo de conflicto empresarial, sentimental, emocional, laboral, usted tiene que actuar. En pantalla le vamos a poner una gráfica para que usted pueda seguir los pasos que le voy a decir. Lo primero es cuando usted entra a este tipo de análisis de conflicto es precisamente analizar en qué consiste. ¿Cuáles son los puntos de diferencia? ¿Cuáles son los puntos de acuerdo? Porque muchas veces en los conflictos solo nos concentramos en los puntos de diferencia. También tiene que verificar en cuáles puntos estamos de acuerdo. Cuando usted entra en el análisis del conflicto, cabe la posibilidad de que usted pueda de alguna forma delimitar cuáles son nuestras diferencias. Si usted analiza eficientemente el conflicto, se dará cuenta que es probable que tenga más cosas comunes o más cosas en acuerdo que cosas en desacuerdo. Entonces, número uno, analizar en qué consiste el conflicto. Número dos, escucha activa. Tiene que escuchar al interlocutor cuáles son sus objeciones, cuáles son sus puntos de vista. Cuando usted escucha a su interlocutor, sale de lo que puede llamarse expectativa o percepción, porque usted puede tener una expectativa falsa de lo que él piensa o de su punto de vista, y él le puede aclarar. Usted puede tener una percepción falsa de tal o cual tema, y él, si usted escucha, dos oídos, como siempre le digo, Dios le dio dos oídos y una lengua, se lo dio para que usted escuche más de lo que habla. Una vez usted hace de ese proceso donde usted pone más escucha que hablar, es probable que puedan sacar mejores conclusiones porque usted fue capaz de ver en qué dice él o ella que consiste el conflicto. Lo otro es analizar a fondo el conflicto. Primero lo escuché, analicé las diferencias. Ahora vamos a analizar cómo podemos ponernos de acuerdo con nuestras diferencias. ¿Hasta dónde puedo yo ceder? ¿Hasta dónde puedes tú ceder? ¿Hasta dónde podemos buscar un punto común? ¿Cuáles son las probables soluciones que tiene el conflicto? Si necesitamos que alguien más intervenga, si nosotros ya llegamos a un punto donde ambos no tenemos la forma de solucionarlo y necesitamos un tercero que pueda de manera profesional empatizar o armonizar nuestra solución. El otro punto es la asertividad. ¿Cómo yo,
en ese análisis del conflicto, en esa divulgación de lo que siento en el conflicto, tengo que respetarte y respetar tus opiniones. Tengo que decir las mías sin descalificarte y sin hacerte sentir mal, herirte o de alguna manera hacerte sentir que tú no estás facultado, que no tienes el conocimiento, que no tienes la moral, que no tienes las herramientas. Simplemente te escucho, te digo mi opinión, no te insulto, no te ofendo y te digo mi punto de vista. Asertividad es tú decir lo que sientes, defender tus puntos sin de alguna forma maltratar al otro. El otro punto es cómo nosotros concluimos con un proceso donde podemos definir cuáles son nuestros puntos en los cuales estamos de acuerdo, en qué nos comprometemos, cuáles son las fechas en las que ese compromiso podemos aceptar o podemos poner en marcha. ¿Cuáles son las maneras en que ese conflicto, miren pantalla bien, ese conflicto que estoy discutiendo contigo, cuándo esa armonización en que ambos no hemos puesto de acuerdo, podemos ponerlo en marcha? Respeto a esas opiniones, a esas conclusiones, o sea, de nada sirve que hayas pasado todo este proceso, que llegues a un punto de acuerdo, a un punto de equilibrio y que entonces mañana pasado los rompa. Los pactos en la solución de conflictos deben ser cumplidos, deben ser respetados. Recuerda, tú y yo podemos tener conflictos en algún momento de la vida. El conflicto que podemos tener en algún momento de la vida no define nuestra relación. Lo que define nuestra relación es la capacidad para resolucionar y para solucionar el conflicto. Si de alguna forma esa solución que buscamos no cumplimos en fecha y forma por asuntos externos a nosotros mismos, entonces buscamos una solución alternativa, una fecha alternativa, pero siempre la intención de solucionar el conflicto. Soy Mariano Abreu, esta es mi opinión pública y volvemos en breve para contarle cómo fueron nuestras visitas de café de esta semana pasada. Continúe con nosotros. Hoy queremos continuar con la serie que iniciamos la semana pasada sobre los secretos bancarios. Hay cosas que a los bancos no les interesa que tú conozcas, porque mientras más tú conoces de finanza, menos ganan los bancos. Hay productos, múltiples productos que tienen los bancos en sus portafolios, que por nosotros no tener, o por tú no tener la educación financiera suficiente, te pierdes de ello. Tanto así que si tú pudieras tener o conocieras de esos productos, te salvaría hasta a veces tus negocios en tiempos de crisis, salvaría muchas veces tu hipotecas, que tal vez está en situaciones difíciles, tal vez te ayudaría que los sobregiros bancarios sean menos frecuentes en tu cuenta. Por ejemplo, hoy te quiero hablar únicamente de tres cuentas que tienen los bancos que no nos la promueven y muchas veces tampoco nos informan sobre ella. Por ejemplo, cuando tú estás, hablemos de la cuenta de ahorro. Tú sabes y todos sabemos que en los bancos hay cuenta de ahorro, pero hay una cuenta en los bancos que se llama cuenta de ahorro más. Cuenta de ahorro más. Esta cuenta te beneficia muy significativamente, porque esta cuenta no te quita comisiones mensuales. Esta cuenta te paga todos los meses. Esta cuenta te puede ayudar a que tú compres o adquieras más rápido el sueño que tú has deseado. ¿Por qué? Porque mientras más tú tienes en esta cuenta, más te va a pagar el banco todos los meses. Óyeme algo, hasta un 3%. Hay bancos que te pagan por tú mantener un promedio adecuado en esa cuenta de ahorro. Sin embargo, ¿qué hacen la mayoría de personas que tienen su dinero en su cuenta de ahorro? Que no te paga nada. Mejor te quita cada mes una comisión. Sin embargo, la que te recomiendo hoy, que tú puedes ir mañana mismo a tu oficial de cuenta en el banco y decirle, mira,
yo quiero que mi cuenta de ahorro sea cambiada a cuenta de ahorro más. Pero otra cosa, tú que eres empresario, a veces tenemos suficiente dinero en las cuentas de nuestras empresas, en las cuentas corrientes. Pero esa cuenta corriente normal que hace que todos los meses te quita comisión, te quita diferentes tipos de comisiones mensuales. Si tú dices mañana o después de esta semana a tu oficial, yo quiero que tú cambie mi cuenta corriente empresarial a una cuenta corriente empresarial productiva, te vas a evitar que te cobren todos los meses una comisión que tú no sabes por qué te la están cobrando. Te vas a evitar que todos los meses también te cobren unos impuestos que tú no sabes por qué el banco te los cobra y que lo justifica. Pero además de esto, te van a devolver todos los meses unos intereses que tú nunca has soñado que lo tendría. Con esos intereses es posible que, dependiendo del volumen que tú manejas, tú pagues hasta tus empleados con esa producción que tú estás haciendo ahí. Si cambias tu cuenta empresarial corriente normal a una cuenta empresarial productiva. Pero también tú que me estás escuchando, me estás viendo en este día, que tienes una empresa y que no la has constituido, que eres persona física y que tienes tu cuenta corriente normal, que te están cobrando a veces hasta por la emisión de cheques. Hay cuentas normales corrientes que te cobran porque te limitan el número de cheques que tú puedes emitir cada mes a tus proveedores o a tus empleados. Si tú también cambias tu cuenta corriente normal y le dices, miren, yo quiero que a partir de ahora me ponga mi cuenta corriente normal en una cuenta corriente más, te vas a evitar los pagos mensuales de comisión y te va a generar un beneficio extraordinario. Con ese beneficio es posible que tú hasta cambies tu carro o adquiera otros beneficios o servicios para que tu empresa crezca. Y te voy a decir algo, los oficiales de crédito, ninguno te van a ti hablar de estas cosas. Esos productos están en el portafolio de servicios de los bancos, pero no te lo promueven. Y te voy a decir algo más, una experiencia personal conmigo. Yo hace un tiempo abrí una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, que iba a mantener un importante promedio mensual, pero no sabía de este producto. Pero cuando me enteré de este producto, a través de uno seguir leyendo sobre finanzas personales y finanzas familiar, yo fui y hablé con mi gerente y yo, ¿y por qué usted, si sabía que este servicio el banco lo ofrece, usted no me lo dijo? Dice, no, don William, que usted, no, es que usted debió decírmelo. Y te digo algo más, me costó insistir 3 meses para que pudieran cambiarme la cuenta la cuenta corriente normal a una cuenta corriente más, porque no lo quieren hacer, ¿da? Tuve que insistirle, y estos son todos los bancos que lo hacen. A ellos no les gusta que tú sepas, porque mientras más tú sabes, menos ganan los bancos. Así es que hoy te dejamos con este consejito. Es el segundo consejo que damos de esta serie de 4 cosas que los bancos no quieren que tú sepas. En este tiempo de cuaresma, entonces, yo te recomiendo a ti que, si no has abierto tu cuenta bancaria, vaya, pero pida que te abran una cuenta de ahorro más. Y si es corriente, como tú eres empresario, que sea una cuenta corriente empresarial productiva. O si no tienes una empresa constituida, pero si eres empresario, entonces sea una cuenta corriente más. Porque en cuaresma, en Semana Santa, debemos tomar el tiempo para convertirnos en mejores personas. Mejor empresario, mejor hijo, mejor esposo, mejor hermano. Y por favor, no te siga matando. Cuida tu vida y cuida también las de los demás. Y una cosa más, el COVID no ha pasado. Aunque creamos que estamos bien, hay más de 15 países que hoy están en cuarentena permanente 24 horas. Feliz semana. Dios te bendiga.
regreso, Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Segmento principal, personal branding. Siempre le he comentado que en este segmento las personas que invitamos son personas con historia, con legado, que hayan construido una marca, ya sea personal o una marca corporativa. Hoy tenemos el placer, el privilegio de tener a Gustavo Hernández y Andradis López. Le doy la bienvenida a ambos ejecutivos. Gracias. De PH Brothers, una empresa que hemos tenido el privilegio de conocer, de asesorar, de acompañar, de incluso disfrutar de muchas cosas lindas que en esa empresa usted puede conseguir para andar bien montado. Bienvenidos, compañeros y amigos. Gracias, y gracias a ustedes por la oportunidad. William Medrano, mi compañero, el doctor William Medrano. Un placer, de verdad, que esté aquí Hernández. Andradis. Placer es nuestro. Qué bueno que ustedes están engalanando esta sala en el día de hoy. Gracias. Para hablar de esta empresa que desde que yo la vi me impactó. Bueno, creo que un día le abordé a usted decirle, quiero ir a visitarlo allá. Te quedó ir a comprar su vehículo nuevo. Comprar mi vehículo nuevo. Creo que sí, creo que aún los que nos están viendo hoy deberían hacer lo que yo quiero hacer. Lo que usted va a hacer. Exacto. Póngalo en plano futuro. Bueno, lo que yo voy a hacer. Presente. También pues vayamos a darnos ese privilegio de estar con ustedes. Usted sabe que este segmento consta de dos partes. Lo primero es que las personas conozcan a la gente que traemos, vean su historia, vean cómo han llegado a donde están, vean el nacimiento de esa empresa, que todas las empresas tienen su génesis. Y luego hablamos de la empresa, de las estrategias, del posicionamiento. En este caso, es bueno que mi público sepa que esta empresa es una empresa familiar, donde trabajan familias, donde trabajan la esposa, donde trabajan personas de la familia, hermanos, primos. Es una empresa familiar y por eso el nombre lo sugiere, ¿verdad? Lo dice todo. Ayer me preguntaron, pero ¿son todos hermanos? Alguien que estaba yo conversando sobre eso. Bueno, Eddie Skinner, sí, con él estaba conversando, que a propósito en esta semana estuvo por allá. Este programa, que es los sábados, tiene usted la ventaja de aquí a que salga Semana Santa, porque ya mañana es el domingo 4 de abril, que a propósito cumplo año mañana. Así es, usted va a empezar la semana desde el 5 en adelante, tiene la oportunidad de en esa semana montarse en PH Brothers, ¿verdad? Perfecto. Así que le decimos a usted y le dijimos a todos nuestros amigos cuando iniciamos el proceso del Elite Club de PH Brothers, que simplemente con comprar un vehículo ya estaba inscrito. Activado. Cuando me preguntaron, ¿y cómo yo me inscribo en ese club? Es muy fácil, adquiera su vehículo. Pero ¿cómo es esa formación, Gustavo, en este caso, donde te empieza a nacer el ánimo, el deseo de trabajar con vehículos? A veces la gente desde pequeño, en lugar de pistola, pues usan carrito. ¿Cómo nace eso? Bueno, esto nace en New York, una compañía que teníamos los hermanos, valga la redundancia, se llamaba PH Brothers, se llamaba Hernández Brothers. So, cuando regreso ya aquí a Santo Domingo, que incursiono ya en la inmobiliaria, porque también somos inmobiliaria. Exacto. Pueden allá comprar la casa y el vehículo. Sí, claro. El paquete completo. Claro, eso es tu casa más tu carro es igual a PH Brothers. Ok. Nomás de ahí. So, que lo puedo comprar desde Estados Unidos, hacer los trámites desde allá y aquí te entregan todo. Todo. Así es. Uh-huh. Y viceversa, porque una de las especialidades de PH Brothers son los vehículos por encargo, y de eso vamos a hablar más adelante. Claro, sí. So, cuando regreso ya a mi república, incursión inmobiliaria. O sea, en ese entonces también se llamaba Préstamo Hernández Brothers, porque también hacíamos hacíamos préstamos hipotecarios. Cuando llegó la transformación de la compañía, que ya no era S.A., sino S.R.L., so, decidimos cambiar a PH Brothers. Por el nombre más comercial. Sí, más comercial. Entonces ahí también incursionamos en los vehículos y hasta ahora mismo es el fuerte nuestro. Andradis López durante muchos años estuvo en otro sector, no en el sector de vehículos, pero siempre en ventas. Es el gerente de ventas, pero además también el gerente operativo, porque Andradis se mete en todo allá. Uh-huh. Y además tiene una cultura musical que le permite también, como buen director de orquesta,
orquestar todos los músicos. Y dirigir. Y dirigir. Andrade, ¿cómo nace ese encuentro entre Gustavo y usted? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se juntan para lidiar con este proyecto? Bueno, saludo a toda la audiencia. La relación de mi compadre y mía es de muchos años atrás, desde que teníamos 10. Menos. 9, 10 años. Infancia. Coincidí. Sí. Entonces, ¿verdad? Sí, hace unos añitos que sí. Tenemos una amistad que ya somos más que hermanos, porque tenemos una fluidez y una forma de llevarnos bien, con respeto, y siempre compartimos las ideas y estamos trabajando en equipo. Y el equipo ha funcionado bien, porque yo le digo que él y yo somos como Raymond y Miguel, que siempre a lo que le falta uno lo tiene el otro, y eso ha conjugado a que ambas personalidades le saquemos bastante provecho en el área comercial. Mis inicios, yo regenté la colchonería americana por 25 años, desde que era un joven adolescente, me entregaron ese negocio y pude lograr muchas cosas. Luego paso a PH Brothers, y ya tenemos 8 años junto con el compadre, trabajando mancomunadamente y dando lo mejor de que sabemos. Las relaciones de negocio no siempre es todo felicidad y gloria. No. Siempre no. Intercambios de ideas que se discuten, a veces se discuten hasta en voz alta. Sí. Sin embargo, esa sinergia y eso que se llama asertividad, cuando tú planteas tu punto de vista, respetando al otro, esa química la he visto en ustedes, que ustedes se expresan lo que piensan, respetando al otro, y eso es importante en una empresa, que haya esa sinergia, esa asertividad, donde tú esbozas una idea, y si el otro tiene una idea, pues escogen la mejor. O de pronto, como yo siempre he dicho, no, ninguna de las dos es buena. Es una mezcla de ambas que nace una tercera. Uh-huh. Exactamente. Eso es PH Brothers. Un conjunto, de ideas que han puesto en servicio del país, para no solo que adquieras un buen vehículo, sino que adquiera garantía personalizada, que adquiera asesoría, y que además también uno de los dolores de cabeza a veces el que quiere comprar un vehículo fuera es que no tenga ni que involucrarte. Que solo escoja tu vehículo, hasta el color, la marca, el año, y PH Brothers te lo pone en tu casa. O en tu trabajo. O en tu trabajo. Eso es. ¿Cómo, William, usted iba a hacer una pregunta, disculpe que... Que lo que a ellos le ha dado como esa garantía de permanencia en el tiempo es precisamente eso que usted decía, la sinergia que hay entre ellos y que se complementan. Entonces, cuando hay sociedad en una empresa, eso debe primar ante todo, para que eso se pueda prolongar. Tener hoy los años que ustedes tienen, ¿verdad? Que tienen juntos hace muchos años. Imagínate. Pero vale, PH Brothers tiene 8 años. No, 8 años en el mercado de 12 él años. Él tiene 8 años. Él tiene 8 Andrade años. Andrade tiene 8 años en PH Brothers. La empresa tiene 20 años. O sea que Andrade llegó a la empresa cuando la empresa ya tenía 12 años. No, la empresa tenía 12 años, pero inmobiliaria. O sea, la empresa cuando conjunta, voy a hacer la operación la del vehículo, él estaba en Nueva York. Sí. Y yo, compadre, lo necesito usted aquí, compadre. No, que cuando se empezó los vehículos, estaban en New York. En New York. Yo vivía en New York, sí. Yo estaba aquí en la empresa. Ya. Y lo llamé, compadre, lo necesito usted aquí. Compadre, pero que, digo, arranque. Vamos a migrar a otro producto. Olvídese de lo demás. Sí. Bueno, en ese orden también hemos visto que en la empresa hay mujeres. Sí. Y hoy en día la sociedad que siempre ha demandado las oportunidades a las mujeres, hemos visto que en PH Brothers hay eso. La persona que trabaja en la parte legal, la parte financiera, la que lleva la parte de la inmobiliaria incluso, uh-huh, es también mujer, y son mujeres que son familia. Sí. ¿Cómo es esa decisión y cómo se lleva esa empresa donde trabaja tu esposa, donde trabaja familias de ustedes? Creo que hay un hermano, Andrade, ¿verdad? Sí. También. ¿Cómo funciona ese equipo? Porque las empresas familiares, yo quiero que ustedes sepan que las empresas familiares tienen su característica. Sí. No se administra una empresa familiar como se administra una empresa local, sí, normal, que no haya familia, sino que hay un dueño que contrata personas, sí, que no tiene, como decimos en el campo, ni arientes ni parientes. Sí. Y entonces, sin problema, un día cualquiera, cuando esa persona no le conviene, puede desasociarlo de la empresa, como se llama modernamente. Ahora, esa empresa, cuando tú tienes compromisos familiares, es diferente. Y de ese concepto de la empresa, de los planes, del servicio,
de la garantía, del protocolo de pedidos, del club. Vamos a hablar tras la pausa. Permanezca con nosotros. Esto es Personal Branding, segmento principal de nuestro programa Imagen Pública Televisión. Mis invitados, Gustavo Hernández y Andradis López. Mi compañero, el doctor Williams Medrano. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Y recuerde, este es el momento justo que le permito servirse su copita de vino o su vasito de leche. Usted escoge. Volvemos en breve. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal, Personal Branding. Dos marcas personales que a través de los años han posicionado una marca corporativa que se llama PH Brothers. Es la primera en el mercado que tiene un servicio personalizado de buscar lo que tú quieras, donde sea, el vehículo que tú necesitas, escogerlo por ti, comprarlo por ti, traerlo por ti y ponerlo en tu casa. O en tu oficina. En tu oficina. Dice Gustavo. Wow. Gustavo, este servicio es una idea innovadora. Yo siempre conocía que se iba a un dealer y tú escogías un vehículo lo que el dealer tenía. O sea, es la primera vez que veo comercializando de manera mercadológica un servicio prácticamente, como dicen los diseñadores y como decimos los imagólogos, prêt-à-porter. O sea, pedido a la medida. No es algo que yo tengo ahí y tú te llevas lo que yo tengo. Te traigo lo que tú quieras. Lo que necesites. ¿Cómo nace esa necesidad? Bueno, ¿fue una necesidad que se te planteó o simplemente fue un servicio que se le ocurrió a ustedes? No, bueno, vuelvo y te reitero. Esta empresa viene de Estados Unidos y allá el customer service es number one. Eso es único. O sea, y aquí lamentablemente crecemos, crecemos demasiado de servicio al cliente. Y el servicio al cliente es lo básico en PH Brothers. O sea, la materia prima nuestra son los clientes. No son ni siquiera la inmobiliaria ni los vehículos. Son los clientes. A ellos nos debemos. Andradis, yo supe que la semana pasada, que ha sido un proceso de pandemia, ¿verdad? Parte de un proceso de pandemia, ustedes hicieron buenas ventas. Muchos dealers
no están haciendo buenas ventas en el mercado porque los ingresos de mucha gente se han paralizado, las empresas ya no venden como antes. Sin embargo, a ustedes les ha ido mejor que en cualquier otro periodo. ¿A qué se debe? Nosotros hicimos un cambio estratégico en la compra de los vehículos. Nos dimos cuenta que la clase, un tipo de clientes, llámese los clientes de vehículos económicos, se le había mermado la capacidad de producir dinero. Claro está, porque son asalariados. Entonces, nos reunimos y tomamos la decisión de subir el nivel de la compra de los vehículos, llámese a alta gama, que es un cliente que ya no necesita de que tener una entrada fija, sino que ya son gente que tienen empresa, gente estabilizada. Entonces, no ha funcionado ese cambio en la manera de las compras para poder llegar a ese público, a un target diferente, a un target que no ha sumado bastante, y las ventas han aumentado hasta más de un 60-75%. Sí, y también, sí, también hemos eso catado... Eso es mucho que decir en este periodo. Sí. También hemos catado un tipo de público de mayor calidad, de mayor referimiento. ¿El inventario de ustedes un inventario bien surtido? Sí, amplio. Todas las marcas... ¿No tienen distinción por marca? No, para nada. Toda la marca que le pide un cliente, ustedes la consiguen. Todas. Y también en el showroom, que es un showroom, vamos a ver imágenes en pantalla, e incluso imágenes del evento que hicimos la semana pasada, se puede apreciar que es un showroom bastante grande y además también un área de la emplanada que toma bastante vehículo también. La mayoría de vehículos que veo en el área del showroom son de último modelo. Pero también veo que ustedes tienen una especie de outlet al lado de justamente del negocio principal. Exactamente. ¿Cómo funciona el outlet? El outlet funciona, colaborando con lo que el compadre dijo, ya al cambiar de gama, en el showroom normal, tenemos una alta gama, entonces el outlet, entonces lo escogimos para los clientes, tú sabes, ya de menor cuantía, o sea, ya serían carritos más económicos. Y me imagino que reciben vehículos. Sí, cuando alguien va a comprar, claro. Ese vehículo puede pasar al outlet también. Y no tanto recibirlo. Lo recibimos a precio justo. Porque los clientes tienen miedo siempre de que reciban los vehículos. No. Nosotros vamos al mercado y como está en el mercado, así mismo lo recibimos. Como si fuese una compra. Per se. Excelente. Yo tengo una Armada 2010. Ese vehículo parece moderno, siendo un vehículo viejo. Lo que trae hoy, por ejemplo, un vehículo de estos americanos que están hoy, que llaman de alta gama, como dije, confort y lujos, el mío lo tiene, que es un vehículo 2010. Ese vehículo yo quiero venderlo, porque ese vehículo está parado, tengo como ese vehículo parado como 2 años. Como ustedes, ese vehículo tiene clientes para un vehículo como ese, que es un vehículo de alto consumo, un vehículo de 8. Es la full de la Nissan. Pero es un vehículo de alto consumo. Muy alto consumo, pero para todo el cliente. Es un vehículo súper. Yo tengo 10 años con ese vehículo. Un vehículo súper, súper confortable. La pregunta es, ni siquiera consume tanto ese vehículo. El año no importa. Ustedes no importa. Si el vehículo está en buenas condiciones, se hace una tasación, me imagino. Sí, lógico, claro que sí. Pero tenemos para todo tipo de mercado. Hay público para todo. A nosotros nos ha hecho un poquito difícil entrar con buena aceptación en el mercado. Porque tratamos de hacer la cosa bien. Ya. O sea, lo que pasa es que tú te estás comparando como lo hacen algunos dealers que no hacen el concepto que ustedes hacen. Muchos dealers hacen eso que dijiste, rebajan el precio para podérselo recibir más barato, en ocasiones no dan la garantía adecuada o subcontratan una garantía a un tercero que después tiene el que te compra a ti irse a pelear con otro. Uh-huh. Ese no es el caso de ustedes. Para nada. Interesante. ¿Cómo, Andrade, cómo funciona? Vimos que pusieron en funcionamiento estas actividades mensuales, que tuve el privilegio de ser el orador de la primera actividad. Anunciamos en esa actividad que ese evento sería mensual. ¿Quiénes pueden participar en ese evento? ¿Son escogidos? ¿Son los clientes de la institución, de la empresa? ¿Cómo funciona ese club? Nosotros estamos creando esa dinámica para invitar a personas que nunca hayan ido a nuestro showroom. Llámese empresario, a los médicos, a los profesionales, para que conozcan de la historia y de la estructura de PH Brothers.
Entonces, hemos creado este conversatorio dirigido por el señor Mariano Abreu, que lo tengo aquí a mi izquierda. Tuve el placer de dirigirlo. Podría ser otro orador. Sí, entonces, eso es para tener un acercamiento más directo ya con ese tipo de público que a veces no tiene tiempo de salir a visitar dealer por dealer. Que en pantalla estamos viendo imágenes de lo que fue ese evento. Ahí vimos que hay un vinito, que hay un salón bien confortable, que hay unas tapitas, ¿verdad? Para que la gente pueda comer algo en lo que escucha a cualquier orador. Y es un ambiente. Me decía la señora de Cristal Mueble, Cesarina. Decía que ella fue, y fue un testimonio que dio, a cumplir prácticamente. Pero cuando vio el ambiente, cuando escuchó el tema, dijo, no, aquí yo me voy a quedar. Y Caonabo también hizo eso. Qué bueno. ¿Por qué no llegó más temprano? Dijo él, porque tenía que cerrar una empresa donde él labora. Y entonces llegó un poco tarde. Eso quiere decir que ustedes están creando algo para también agradecer a los clientes que le han comprado, porque ahí también habían clientes que le habían comprado a ustedes vehículos anteriormente. Sí, hay algunos clientes que invitamos, porque esos clientes que invitamos en esa ocasión también son clientes que tienen muchas personas a quien ellos referir. Exacto. Entonces, a veces bueno que ellos participen. Y lo fideliza eso, le crea lealtad. Yo no conozco un dealer que esté en este momento haciendo algo parecido. De hecho, esos temas que están en carpeta, y el que se quiere enterar, que vaya a las redes sociales de ustedes, ¿verdad? Para que a través de las redes sociales, por el DM de Instagram o de Facebook, pues puedan integrarse al club, o vayan a la página, que está también en Instagram, y va a estar puesta, ustedes la van a estar viendo en el programa. Lo importante es que si usted quiere participar en estos eventos, porque quiera conocer a Gustavo o Andradis, pueda inscribirse para los próximos, porque una cosa importante, y no es una estrategia de mercadeo, es para un grupo muy reducido. Como estamos con el asunto de COVID, hay un protocolo que exige que no sea más de una cantidad específica, y es más o menos entre 10, 15 personas. Por tanto, aquellos que quieran participar y disfrutar de este tipo de evento, conocer la empresa, conocer los vehículos, conocer a Gustavo, conocer a Andrade, conocer lo que pasa en ese ambiente, y algo muy importante que yo siempre recomiendo, escuchar a clientes. Porque cuando usted se junta con clientes que han comprado en PH Brothers, ellos tienen su historia. Ellos cuentan cómo le ha ido. Todos. Y eso es importante, esa dialéctica que se arma, esa dinámica entre alguien que te compró, alguien que te puede comprar, que se junten en una mesa, que tengan una copita de vino y que se lo cuenten. O sea, no es el vendedor ya. Y que compartan buenas experiencias. Claro. ¿Verdad? Entonces, claro. Esa parte también favorece mucho la empresa. No sé si ustedes tienen ahora para Semana Santa algún especial. Sí, claro que sí. Siempre tenemos especiales ya. Algo que pueda atraer a otro público también, porque ya el público que está. Es un público que lo que hay es que fidelizarlo. Pero ¿cómo atraer entonces el público nuevo? Mira, la satisfacción nuestra y los testimonios reales que dan los clientes. Eso es, mira, yo me acuerdo feliz todos los días. ¿Ustedes tienen como PH de Brother? PH Brother. PH Brother. PH Brother. Pues, podría ser PHD, porque un PHD es un doctorado en algo. Es un doctorado. Sí. Justamente yo estoy haciendo ahora un doctorado en Dirección Financiera y Riesgo Bancario. Sí. Porque para el próximo gobierno, profesor, queremos ir a ocupar un puesto en uno de esos bancos del Estado. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué ese banco prestará a la gente que compre en PH Brother? Sí, PH Brother. Entonces, Andrade ahorita pues sí menciona que no quería que le tergiversar en algunos términos, pero no importa. Esa parte pasa como una jocosidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, el cliente que ya está, lo que hay que fidelizar. Ahora, ¿qué hacer para que el cliente nuevo venga con ustedes? Porque en ustedes, creo que en República Dominicana es una modalidad nueva, que ustedes tengan esto como mostrar una carta de servicios para que tú elijas que tú quieres y luego entonces traerte. Esa es parte de la estrategia que tienen de publicidad. Yo he visto vallas, he visto comerciales en radio, televisión. Y yo he visto comerciales muy buenos. He visto contenidos interesantes de asesoría en sus redes sociales. ¿Cómo obedece eso? Es la pregunta que hace William. ¿Es para captar nuevos clientes? ¿Es para crear lealtad a los que ya están? ¿Cómo la dinámica? Mayormente lo hacemos para fidelizar la marca. Okay. Las empresas hispanas casi no se enfocan en eso. Robustecer la marca, porque cuando tú tienes una marca fuerte, ya los clientes entran en una seguridad.
tiene una confianza diferente. A mí me gustaría saber si Andrade es mercadólogo, además de administrador. Bueno, yo lo que tengo es muchas, ideas. Yo lo que tengo es muchas, son muchos años. Y la pregunta que te hago, ¿sabes? La hago porque te veo como muy, que tiene mucho conocimiento. Sí, y lo suelta fácil. Y lo suelta fácil. Yo, en mi empresa anterior, tuve la dicha de que mis patrones me entrenaron bastante bien, me mandaban a hacer cursos, me documentaban bien, me daban participación en la toma de decisiones. Y por eso que ustedes ven esa fluidez. Esa fluidez y esa experiencia, porque ya yo pasé. Fortaleza mercadológica. Sí, porque ya pasé por ese ciclo y lo estoy ahora implementando acá en PH Brothers. Hay una página web que ustedes tienen. ¿Cuál es la manera de llegar? ¿En dónde la tienen? ¿Tienen redes sociales en Instagram? ¿Están en Facebook? ¿Están en LinkedIn? ¿Dónde están? En todas partes. Estamos como en la página web, phbrothers.com. El integral. Recuerden que Brothers con S al final. Sí, Brothers. Para que la gente no lo busque mal. Es plural, Brothers. Sí. PH Brothers o phbrothers.com. En Instagram, phbrothers1, igual que Facebook. Y me choca lo que dice el doctor William ahorita, de PH Brothers D. Sí, sí. Y me llegó a la mente porque puede ser PH Brothers D de Dominicana. Sí. Porque tenemos también en Estados Unidos el PH Brothers Corporation. Sí, así es. Así es que pueda incluirse en el. Sí, sí, claro. Hay algo que no se puede quedar, que es que nosotros somos de las pocas empresas que trabaja con la CARFAS. Interesante. Cada vez que ¿qué es eso? Porque mucha gente no sabe lo que es eso. Sí, el CARFA, nosotros tenemos otras aplicaciones ya en nuestros celulares, donde nosotros le mostramos al cliente cuál ha sido la procedencia del vehículo, si el vehículo origen. Ha sido chocado, si el vehículo, le metemos los vehículos. El uso, cuál fue el mantenimiento que se le dio para demostrar a la gente que le estamos vendiendo algo de calidad. El kilometraje. El kilometraje real. Sí, porque lo cambian muchos dealers. Lo cambian muchos dealers y te venden gato por liebre. Okay. Bueno. Entonces nosotros no experimentamos por eso. Se usa mucho que aquí venían muchos vehículos chocados antes. Sí. Los denominados ahogados. Salvage. En muy mal estado. O sea, aquí lo compraban como nuevo y después un poco de uso. Bueno, el mensaje final, porque se nos fue el tiempo, hace rato nos estaban haciendo señas, es que en PH Brothers usted consigue garantía, servicio, seguridad, su ¿cómo se llama? CARFAS. Repítalo de nuevo. CARFAS. Oiga bien, eso, usted le dice, mire, yo quiero eso que usted dijo. Yo quiero eso que usted dijo, el origen del vehículo, las millas que el vehículo ha recorrido, el servicio que le han dado a ese vehículo de mantenimiento, que también tiene todo eso. Y usted va a tener esa especie de acta de nacimiento de ese vehículo, que le va a decir todo lo que ese vehículo ha pasado desde el inicio que se fabricó hasta el momento que se lo están vendiendo. Eso no lo tienen muchas empresas, incluso no te lo ofertan, porque es una manera de asegurar que lo que ellos te están diciendo verbalmente esté documentado de origen, que es lo más importante. Y hay otra cosa, Mariano, nosotros somos de las pocas empresas que vendemos el vehículo ya con el mantenimiento realizado. Y mantenimiento propio, lo dije ahorita. Propio, sí, y además le obsequiamos dentro de la garantía dos mantenimientos más. Preventivo. Que lo cubrimos nosotros, preventivo. Sí, excelente. Muy bien, señores, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias. De verdad. Fíjense que cómo fluye una entrevista donde dos personas brillantes, por eso han dirigido una empresa al punto de tener el éxito y de ser una de las empresas referentes del mercado de dealer serio. Y hago le pongo el apellido porque hay muchos dealers, pero no todos son serios. Entonces, en ese mercado de dealers serios, ellos son los referentes. Si usted quiere saber de PH Brothers, llame a los teléfonos que ha visto en pantalla, entre a sus redes sociales y pregunte por Gustavo o por Andradis, y de seguro usted sentirá una nueva sensación de tener un vehículo con seguridad, garantía, mantenimiento incluido, y además gente hermosa que atiende a la gente chula. Sí, sí. Muchas gracias. Y ustedes y nosotros nos veremos en otro programa el próximo sábado Imagen Pública. Imagen Pública Televisión. Deberíamos pasar esta entrevista en Enfrentado. También. Deberíamos pasar esta entrevista en Enfrentado para entonces, ¿verdad? Se puede. Tomarnos esta parte de Enfrentado. Sí, como usted es el dueño de Enfrentado, te me da permiso y lo pasamos. Podemos hacerlo. Ok, ya tengo el permiso. De Andrade, pues también, y adiós, bye bye, nos vemos en la próxima entrega. O de Enfrentados o de Imagen Pública. Muchas gracias.